Las aguas que bajaban tan revueltas en el Hondarribia Irún parecen haberse calmado de momento con la continuidad de su entrenador John Chakartegui. Este no ha hecho otra cosa que trabajar durante la semana para ganar mañana a partir de las 7 el último partido del año en Ondarcha contra el recién ascendido Olesa Español. Un triunfo le permitiría al conjunto hondarribiarra adelantar a las catalanas y lograr el primero de los tres triunfos necesarios para participar en la Copa de la Reina. A falta de 4 jornadas para el final de la primera vuelta, el equipo Bidasoara es un 10º con 3 victorias y 6 derrotas. Sin duda, unos números no acordes a lo que se esperaba de él, pero el objetivo europeo se va cumpliendo y entrar entre los 8 primeros es aún asequible. En cuanto al cuadro catalán, sus números indican que solo ha vencido un choque fuera de casa, lo hizo en Burgos por 78-79, y que en su última salida se llevó un doloroso 96-48 de Ibiza. Su mejor jugadora es la alero estadounidense Lecoy Louise Willingham, quien suele estar escoltada por la serbia Musovic y la croata Lelas. Pero el equipo del Baix Llobregat Nord acaba de reforzarse además con la pívot rusa Olga Podkovalnikova, que podría debutar en Ondarza.